Vemos AMSA Fe, estamos en vivo con la decisión del gremio en relación a la oferta salarial. Fiamma. ¿Cuál ha sido el resultado finalmente de esto que han decidido los docentes provinciales? Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, una masiva votación nuevamente, ¿no? Más de 28.000 compañeros que han votado a lo largo y ancho de la provincia debatieron. Se votó, se definió de los 28.462 compañeros, 15.896 han definido como estrategia percibir la propuesta paritaria, pero declarándola insuficiente, una propuesta paritaria en donde indudablemente no da cuenta de las necesidades salariales que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación, una propuesta paritaria que tampoco da cuenta de mejores condiciones para poder enseñar y para poder aprender. O sea que la primera resolución que ha tomado esta asamblea es de percibir en disconformidad esta propuesta. Y hemos definido un plan de lucha, que no implican paros, pero que sí implican movilizaciones, abrazos solidarios, caravanas, acciones en las escuelas, acciones frente al Ministerio de Educación, frente a las regionales, frente a la obra social. Vamos a continuar exigiendo que el gobierno mejore los salarios y las condiciones de trabajo. Vamos a seguir exigiendo que se dé marcha atrás con el presentismo, que se dé marcha atrás con cualquier intento de descontar nuestro salario. Esta resolución de asamblea también ha definido la participación en el día de mañana del paro de actividades que fue resuelto por nuestra confederación, la CETERA. Por lo tanto, esta resolución que hemos tomado es la que vamos a llevar adelante con mucha firmeza en toda la provincia. Que quede claro, acá no hay ninguna aceptación. Acá los docentes hemos definido seguir luchando. Lo vamos a hacer de otras maneras. Lo vamos a hacer pensando no solamente en fortalecer nuestra organización, sino también en mantener un vínculo con la comunidad educativa. Ya apareció en el Milegajo el formulario de declaración jurada por el paro de mañana. Es una nueva equivocación del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia lo que debe hacer es acompañar el reclamo de los docentes. Miren, el gobierno de la provincia parece duro con las trabajadoras y los trabajadores y muy blando para exigir a la nación lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Que la nación envíe los fondos para mejorar la infraestructura escolar, para mejorar los los programas educativos, para el incentivo docente, para las transferencias a la caja de jubilaciones. Ahora, en vez de exigir fuertemente al gobierno nacional estos fondos, ¿qué hace? Castiga a las trabajadoras y a los trabajadores, que somos los que llevamos adelante un plan de lucha para que la provincia de Santa Fe tenga más recursos. El gobierno, no solamente el gobierno, toda la clase política en la provincia de Santa Fe debería acompañar el reclamo de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación para que a la provincia lleguen más fondos. ¿Qué sugieren que hay que completar la declaración jurada? Teniendo en cuenta todo esto que menciona. Porque hemos tomado una definición estratégica. Porque nosotros ya lo hemos dicho a la salida de la paritaria. Las asambleas de ANSA Fe no son asambleas en donde cuando la propuesta es buena se acepta y cuando es mala se rechaza. En la asamblea de ANSA Fe se discuten estrategias como trabajadores y también se discuten estrategias que impliquen poder fortalecer a nuestra organización. ¿Cuál fue la definición de hoy? Fue una definición estratégica. La definición estratégica es, estamos en una situación donde necesitamos poder percibir los incrementos salariales, pero que también vamos a seguir peleando por todo lo que falta y por todo lo que nosotros creemos que es justo y necesario. Rodrigo, para que queden claros también a quienes están viendo hasta ahora los distintos noticieros, digo, mañana entonces los docentes adhieren al paro, los chicos no van a traer clases. Mañana hay un paro nacional docente en donde nosotros estamos reclamando que se envíen los fondos para todas las provincias, para el incentivo docente, para la infraestructura escolar, para los programas educativos y que
se convoque a la paritaria nacional docente, que es algo que no se está haciendo. ¿Qué adhesión puede tener considerando el premio por asistencia perfecta, el formulario de declaración jurada? Lo demostramos el 8 de mayo. Intentaron los descuentos, las amenazas, intentaron con las declaraciones juradas y fue un paro contundente. Mañana será un paro contundente. ¿Ustedes, también. ¿Ustedes infieren, Rodrigo, que el hecho de estar ya habilitada la declaración jurada implica que el gobierno les pueda descontar el día de mañana? ¿O a qué fines precisamente se habilita la declaración jurada? Yo creo que nuevamente lo que intenta el gobierno es amenazar. Y se equivoca. Las soluciones nunca son las amenazas. Lo que tiene que hacer el gobierno es, junto con los docentes, exigir que la nación envíe los fondos. Miren, ¿saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de 36 mil millones de pesos para la provincia de Santa Fe solamente de incentivo docente. ¿Por qué el gobierno, en vez de amenazar a los trabajadores, no se pone al lado de los trabajadores para exigir al gobierno nacional que cumpla con lo que debe? Bueno, Jim, escuchamos allí al secretario general de ANSAFE, Rodrigo Alonso. Podemos hacer referencia y fundamentalmente tener en cuenta que para el paro de mañana no va a haber clases en todo Santa Fe y obviamente esto es un plan de lucha que va a seguir estando, teniendo en cuenta que también se aproximan las vacaciones de julio, el aguinaldo, y como dijo recién Rodrigo Alonso, sienten una amenaza constante por parte del gobierno y ellos aquí de ANSAFE creen que no es la solución. Bueno, mientras tanto calificaron de estratégica esta decisión de aceptar esta oferta salarial, pero en disconformidad. Esto quiere decir que van a seguir adelante con el plan de lucha, van a realizar abrazos simbólicos en escuelas, acciones también adentro de los establecimientos educativos, movilizaciones, es decir, que la propuesta se acepta, van a percibir el aumento en tiempo y forma, pero dan también sientan esta fija postura de estar disconformes porque no mejora el salario y porque tampoco se mejoran las condiciones salariales, las condiciones laborales de los docentes. Exactamente, siguen aceptando la propuesta, pero la tratan de insuficiente, que bueno, en realidad es algo que venimos viendo ya hace varios meses, por eso es un tema que este año va a estar bastante complejo y dentro de pocos meses también vamos a estar hablando de esto hasta que se pueda aceptar una propuesta conforme, que es muy difícil también a veces. Muchísimas gracias, Fiamma. Buenas noches. ¿Para qué? Para seguir exigiendo. Buenas noches.